todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John. Y es que hoy les quiero mostrar algo que muchos están esperando. Es la última actualización de WhatsApp, nuevo WhatsApp. Pues le digo nuevo porque tiene muchas configuraciones que te van a gustar muchísimo, como la de poner estado de 5 minutos, que muchos comentarios me decían que si cuando sería la última actualización, que pasaba, que la habían quitado esto. Bueno, ya está disponible y se lo voy a estar dejando aquí debajo en la descripción del video. Aparte de esto, quiero que veas un entorno visual nuevo, muy chévere, que lo vamos a ver. Y es que ha cambiado muchísimo. Si lo pueden ver en la parte inferior abajo, nos han agrupado los chats a un lado. Si seguido, podemos encontrar lo que son los grupos y las llamadas. Aparte de esto, sigue el botón flotante, que son acceso directo para irte a tus chats, para irte a los temas. Y bueno, ya esa es otra cosa, siempre ha estado el botón flotante. En la parte superior podemos encontrar lo que son los estados, los vamos a estar viendo siempre. Cada vez que alguien suba un nuevo estado lo vamos a poder ver. Está muy chévere, muy genial. Al lado de el icono de modo avión, que es este que está aquí, nos vamos a encontrar también un acceso directo para cambiar lo que son los temas. Ahí tenemos el modo oscuro activo, pero vamos a poner modo claro, le damos a aceptar. Y helo aquí, modo claro, pero vamos a seguir con el modo oscuro, que pues me gusta más. Y nos iríamos arriba a los tres punticos para lo que son las configuraciones. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que estamos subiendo una nueva actualización. Y nos vamos a privacidad y seguridad. Esto me ha gustado mucho porque, bueno, sigue el congelado la última vez. Nadie va a poder ver tu última vez que estuviste conectado en WhatsApp. Deshabilitar etiquetas de reenvío. Vas a poder reenviar archivos, imágenes, videos, textos, y no va a aparecer la flechita de que ha reenviado ningún texto. ¿Quién puede llamarme? Personalizar privacidad, ocultar ver estados. Puedes ver estados de tus amigos sin que ellos se percaten que has visto sus estados de forma incógnita. Lo mismo que anti-eliminar estados. Si alguien subió un estado por equivocación, créeme que tú todavía lo vas a poder seguir viendo sin que esa persona... Bueno, ya lo borré, pero créeme que tú lo vas a poder seguir mirando. Anti-eliminar mensajes. Las personas que te eliminen un mensaje, tú lo vas a poder seguir viendo en tu conversación de WhatsApp. También muestra los tics azules después de haberlo revisado. Bueno, esto es algo que a muchos les gusta. Por ejemplo, a mí me gusta que poder revisar mensajes, pues me llegan muchos mensajes a WhatsApp, y poderlo revisar, a veces no tengo tiempo de contestar, y ahí es donde, bueno, aprovecho, puedo leer los mensajes y nadie se va a percatar de esto. Muchas más configuraciones, como lo que es seguridad, bloqueo de WhatsApp, si le quieres poner un patrón, si le quieres poner un pin, le quieres poner huella dactilar. Bueno, eso lo vas a poder hacer desde aquí. Si nos vamos atrás, nos vamos al apartado que a muchos les gusta, y es la descarga de temas. Tenemos la galería de yo temas, y créanme que hay muchos temas para escoger. Puedes escoger el que más se acople a tu estilo, a tu gusto. Incluso muchos utilizan temas dependiendo del el estilo de ropa que tienen, el color de ropa que tienen o el estado de ánimo. Bueno, ya tú verás cuál le quieres poner. Nos vamos atrás. Igual puedes descargar temas individuales, puedes guardar los temas en tu teléfono, la configuración que quieras. Nos vamos atrás y nos vamos a encontrar con la configuración universal, que viene siendo los colores. El color universal, texto de la barra de acción. Bueno, esto es algo que estaría de más decirlo, pero sí vas a poder cambiar los fondos. Mira que casi todo aparece oscuro porque tenemos activo el modo oscuro. Podemos hacer copia de seguridad, restaurar las copias de seguridad, ocultar archivos de la galería si quieres ocultar fotos. Yo tengo ocultar las fotos porque me mandan muchos archivos, muchas fotos, y a veces, bueno, se satura demasiado y no quiero que se confundan con mis fotos de galería. Por eso tengo esta opción desactivada. Todo el mensaje que me llega se va a ver de manera oculta. Si nos vamos atrás, nos vamos a lo que es la pantalla principal. ¿Qué es la pantalla principal? La barra superior, que es como nos va a mostrar nuestro chat, nuestra pantalla principal. Y es que podemos deshabilitar el modo Instagram,
separar los chats con líneas, poner mi nombre, si quieres poner mi nombre lo ponemos ahí, desactivar mi información debajo, lo que está debajo del nombre, lo clicamos ahí y se desactiva. A mí me gusta que se vea los textos de los títulos, de la apariencia, cambiar el color de los textos, los chats, los estados, las llamadas y muchas cosas más. Esta actualización se la voy a estar dejando debajo aquí en la descripción para que la puedas descargar. Es la última que ha salido. Siempre voy a estar actualizando el enlace para que no tengas ningún inconveniente con que ay, que esta es la versión que ya pasó, que quiero la nueva. Bueno, siempre va a estar el enlace actualizado para que la puedas tener. Y seguimos con las configuraciones. Vienen siendo lo que son filas, estilo de la pantalla principal, cambiar el estilo de la pantalla principal. Pues tienes muchas configuraciones con color de texto, nombre del contacto, contacto de mensajes no leídos, el tamaño del texto, que bueno, hay personas que prefieren un texto mucho más pequeño, a mí me gusta un poco pues que se vea para no confundirme, porque no es porque esté anciano y no vea las letras, pero sí me gusta que se vea así, me gusta que se vean pues, el tamaño normal, el tamaño considerable. Si nos vamos atrás, vamos a lo que son los estados. La barra ascendiente de los estados, igual la configuración de la pantalla principal la puedes cambiar a tu gusto, solamente tienes que probar entre configuraciones y verás que vas a tener un entorno visual muy agradable, muy pues, que se adapte a tu estilo, no vas a tener pues inconveniente con eso. Hay algo que muchos están esperando y es le permite poner videos de 5 minutos. Por fin se activó esta función. Ya podemos poner videos de 5 minutos. Pues como estado, solamente tenemos que activar esta opción. Yo no la voy a activar, la voy a dejar así tal cual como está. Pero si la clicamos aquí, estaríamos activando la opción de poner estados por 5 minutos. Entonces, pues esto es algo que muchos estaban esperando. Y bueno, va que bien porque ya ha llegado, muchos la van a tener. Y van a encontrar muchas categorías más que referente a lo que son los estados. Bueno, esto es algo que quería hacerle una anotación aparte porque ya la tenemos disponible. Bueno, seguimos con ocultar divisor de los chats. Ya les había dicho que lo podemos ocultar. Y seguimos con más funciones. Ocultar divisor de chat. Ya les había dicho. Esto es para que se dé la separación entre chat con una línea. Yo no lo voy a activar, lo voy a dejar así. Desactivar aviso de contacto. Bueno, está activado por defecto. Pero vamos a seleccionar el recuadro si quieres desactivarlo. Vamos a darle aquí, lo podemos desactivar. Tono de aviso de contacto. Puedes cambiar pues, el tono del aviso de contacto cuando te llega una notificación. Pues aquí puedes abrir la galería de tonos y te va a permitir cambiar este tono. Si nos vamos atrás, siguen las configuraciones. Pues aquí nos vemos en pantalla de conversación y vamos a la barra de acción. Y esta nos va a permitir, bueno, ahí vamos a ver en la parte superior, no se ve muy bien, pero sí podemos alcanzar a distinguir cómo se va a ver la barra de el contacto cuando estás chateando con él. Ocultar foto de perfil, si quieres ocultar la foto del perfil, ahí se nos va a ocultar. Si quieres que aparezca, no sé si alcanza a ver muy bien, ahí va a aparecer. Ocultar nombre del contacto, si quieres chatear y solamente ver la foto de la persona, bueno, solamente clicas aquí y se va a ocultar el nombre de la persona, no sabes con quién estás chateando. Esto es una ventaja o una desventaja porque si no quieres que nadie vea con quién chateas, pues solamente colocas esta opción y solamente te basas por la imagen. Pero para que no te confundas, yo la puedo poner así. Ocultar botón de llamada. Puedes ocultar el botón de llamadas y ahí no lo vamos a ver. Tendríamos que clicar en los tres punticos aquí en la parte superior y pues hacer la llamada. Pero si la queremos tener un acceso directo, aquí lo podemos tener. Desactivar el estado de contacto. Oculta la línea de estado de contacto situada debajo del encabezado de la conversación. Vamos a ver qué nos pasa y ahí se nos quita. Lo volvemos a poner. Y listo, la barra de estado, lo que el contacto tiene puesto debajo de su estado, pues ahí no va a aparecer. Si no quieres que no aparezca, lo clicamos aquí y no aparece. Fondo de la información del contacto, cambio el fondo de la información del contacto en la pantalla de conversación. Texto de la información del contacto, cambio el texto de la información del contacto. Estilo de la barra de herramientas.
Si clicamos aquí, bueno, es una barra de herramienta que en otras versiones lo pudimos ver, que es el Stock Center, el WhatMod, el WhatMod Center. Y bueno, yo no lo voy a probar, lo voy a dejar así, no quiero modificarle más nada, lo voy a dejar tal cual como está. Y bueno, quedarnos aquí sería pues alargarnos muchísimo más, porque tiene muchas configuraciones nuevas y yo sé que les va a gustar. Chicos, chicas, espero les haya gustado este video. Recuerde, esta versión se la voy a estar dejando totalmente gratis aquí debajo del canal para que la puedas mirar, para que la puedas checar si te gusta. La puedes instalar sobre la versión que ya tienes. Si solamente la quieres probar, le puedes añadir un número nuevo, la puedes probar por varios días. A ver qué tal te va. No es necesario que desinstales el WhatsApp que ya tienes instalado, a menos que tengas esta versión. No puedo hacer muchos más comentarios sobre esta versión, pero sí, créanme que está muy genial, con muchos temas y muchas configuraciones. Y lo que estábamos esperando, los estados de 5 minutos. Recuerda, no olvides apoyarnos dándonos un like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote aquí debajo en el canal. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, aquí debajo voy a estar dejando los enlaces para que nos puedas seguir, puedas hacernos muchos comentarios, sugerencias, puedes escribirlas aquí debajo en la caja de los comentarios, qué tal te ha parecido, si no te funciona, si te funciona, si bueno, lo que quieras. Estaremos prestos a colaborarte con cualquier inquietud. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.